Gente, ¿qué hay? Espero todo bien, todo chévere. Bienvenidos al Cuchito. El día de hoy un video distinto, un videoblog. Hace un par de meses nos fuimos con toda la familia a Estados Unidos. Estuvimos en Miami, en un lugar que se llama Vero Beach. Así que van a ser un videoblog de dos partes. La primera es Vero Beach, con cómo nos vacunamos en los Estados Unidos y todo bacán. Y la siguiente va a ser más como un detalle de qué cosas puedes estar haciendo en Miami. Pero eso ya vamos cuando toque. Así que nos vemos. Bueno, gente, nos vamos. Y nos fuimos al aeropuerto. No importa la hora, la fecha, el tiempo, mínimo una hora o más de anticipación, porque siempre, siempre va a haber tráfico. Se llega al aeropuerto y desde ya y hay protocolos. Acuérdate que estamos en pandemia. Solamente puede entrar gente que viaja. Haces una cola, es una cola larga, pero avanza rápido, así que tranqui. Le toman la temperatura de lejos, así como ves aquí. Vamos por el check-in, el dejar las maletas, haces tu cola, todo bien. Y por pandemia te piden dos cosas. Prueba COVID, que cuando yo viajé era como máximo 72 horas antes de tu viaje. Pero ahora bajó a como máximo 48 horas antes de tu viaje, hasta menos, diría yo. Y una declaración jurada, que esta puede ser online, te dejo el link en la descripción. O ahí te dan un papel, como ves aquí. Bueno, después del check-in, la vaina es tener los pasaportes, que te hace Estados Unidos la respectiva visa. Tienes que tener tu examen médico. ¿Qué más? Te dan una declaración jurada. Eso es importante. Y nada, le hicimos el check-in online, pero como uno estaba con asiento al costado de la puerta, lo hacen ahí, no hay ningún problema. Y listo. No se olviden, examen, la prueba de COVID, declaración jurada y eso. Dependiendo a dónde viajes, si es que también puedes, porque hay bastante fronteras cerradas, te piden más o menos cosas. Y dato, para regresar también tienes que firmar una declaración jurada. Esto es para poder entrar a Perú. Te la van a pedir en el counter cuando estés regresando a Perú y en migraciones cuando regreses. Pero claramente ahí no te van a dar un papel, así que todo online. Va lo clásico, el control del pasaje, la seguridad, migraciones, duty free. Y esta vez pudimos tener la oportunidad de ir al salón VIP, que es saliendo el duty free a la izquierda. Sí, en los carteles todo bien. Y para entrar están los precios, o si tienes ciertas tarjetas especiales de crédito, o si tu pasaje lo incluye. Tienes comida ilimitada, pero por la pandemia y ciertos protocolos, como una especie de buffet, tienes una fichita que ves aquí. Lo que quieres, haces tu cola, le entregas y te lo dan. Puedes pedir más fichas y puedes ir cuantas veces quieras. De bebidas también, y de bebidas alcohólicas, tienes uno gratis. De ahí, si quieres más, tienes que pagar. De ahí abordamos. Acuérdate que como es para Estados Unidos, te hacen un segundo chequeo. No pasa nada, pero nada de líquidos. Viajamos en Latam, así que hay las pantallitas de entretenimiento que todos tienen. Si te gustan películas así medias locas para cranearla, para pensar, yo chequeé esta, Tenet, es buena. Y nos fuimos. Después de unas horas ya puedes ver los pantanos de Florida. Llegamos, haces tus migraciones, recoges tus maletas, todo tranqui y listo. Dependiendo de tu presupuesto, hay buses que te llevan al centro de la ciudad, como el mochilero. Puedes un taxi, que te va a salir caro. Pero lo que siempre recomiendo, especialmente para cuando viajes a Estados Unidos, ten un presupuesto aparte para rentar, alquilar un auto. Las distancias en Estados Unidos son mucho más grandes. Las ciudades están diseñadas para carro más que personas. Entonces, un viaje en carro de 5 o 10 minutos a pie te puede ser de 1 a 2 horas. Así que carro fundamental. Para esto sigues unos carteles, alquiler de auto, rent car, y lo sigues. Te va a llevar a un tren. Sigues el tren, no pasa nada, todo bien. Bajas del tren, sigues los carteles y llegas a un lobby donde están las principales empresas que te alquilan autos. Hay otras que sí son más baratas, pero no te dan la seguridad, no es el mismo servicio, no es el mismo tipo de autos. Entonces, recomiendo los que están en el aeropuerto. Aquí en la pantalla te dejo los principales. Igual puedes chequear alquiler auto Estados Unidos. Haces tu trámite, firma documentos, haces un pago dependiendo del servicio que hayas requerido y te mandan por el ascensor, dependiendo de la empresa, al piso menos 1, menos 2, menos 3. Te van a decir en qué estacionamiento específico está tu auto, te subes, pones tus maletas y listo, ahí está la llave, nada más. Al toque. Haces un segundo chequeo para salir y listo. Hay un montón de extras que también te venden, como seguros, peajes, la gasolina, etc. Siempre es bueno tener un seguro contra accidentes. A la hora de regresar el auto, pon la opción de que tú lo vas a regresar con el tanque lleno o semilleno, porque si no te van a cobrar el doble o hasta el triple. Y para los peajes, consíguete uno de estos, SunPass, que
es un cobro automático para peajes, vías rápidas, highways, carreteras, etc. Haces un pago para tener saldo y cada vez que pases por los sensores de estas cosas, se cobra automáticamente. Y con el tráfico que hay, lo vale, vale la pena. Y de aquí nos vamos hasta Vero Beach, es a 3 horas más o menos de Miami. Nos fuimos a Vero Beach porque hay una alta demanda en Miami, por ende también altos precios. Y nos queríamos quedar bastante tiempo para poder vacunarnos con la Pfizer, que es la primera dosis y la segunda dosis es 3 semanas después, entonces necesitábamos tiempo. Playas lindas, pueblo tranquilo, sin mucha aglomeración de gente como suele suceder en una metrópolis como Miami, y nos fuimos, además que mucho más barato. Gente, ¿qué hay? Bueno, estamos en Vero Beach, como les he contado previamente. Es una especie de ciudad, pequeño pueblo, a unos 3 horas de Miami, donde acá sí viven los gringos, americanos, el verdadero sueño americano. Miren, estamos en este vecindario, como pueden ver, es los típicos suburbios americanos. Esta es la casa que nos alquilaron. Ahora nos vamos a ir a vacunar porque, bueno, en Estados Unidos hay una enorme demanda de vacunas, lo que hace que el sector privado y el público se puedan unir. Lo que básicamente han hecho, han cogido todo un montón de cadenas de farmacias. Esta se llama CVS, CVS, otra se llama Walgreens, también cadenas de supermercados como Walmart o Target, entre otras. Entonces, lo que ha hecho básicamente el Estado, para simplificarlo de una manera, es ha cogido todas sus vacunas, se las ha entregado a diferentes partes del sector privado, ahí han puesto una pequeña silla, una computadora, vas y te vacunas. Mandan por día unas 50, 100, 150, un número X de vacunas. Entonces, tú entras a la página, ya sea de CVS, de Walgreens, de Walmart o lo que sea, pones junto, buscas en COVID, entonces llenas un formulario simple, de dónde eres, tu nombre, tu edad, a ver qué más, te piden si tienes antecedentes, si has tenido síntomas, si has tenido el COVID, si eres alérgico, preguntas simples, básicas. Luego de llenar ese formulario, simplemente vas, o sea, reservas una fecha, vas, le dices hola, ¿qué tal? Para la vacuna y ya está, te vacunan. Así es simple. Te dan tu tarjetita y te dicen, bueno, vuelves en tantos días para tu segunda dosis, si es la Pfizer. Las otras, como Johnson & Johnson, también, pero principalmente la Johnson & Johnson la dan en aeropuertos. Bueno, si no eres muy, muy, muy versátil con las computadoras, la tecnología, simplemente vas y le dices hola para la vacuna y todo ese formulario que les dije que le hacen online, lo hacen ahí mismo y listo. O sea, al toque. Completamente gratis, no te piden nacionalidad, no te piden dirección, o sea, te dicen de dónde eres porque a la hora de entregar el documento, pero no hay ninguna restricción por eso. Por lo menos aquí en el estado de Florida. Y lo mejor de todo esto es que te motivan a que te vacunen. O sea, por ejemplo, yo fui a CVS, la farmacia esta, y te motivan. Si te vacunas, aquí en la Florida, te dan un voucher de 20% de descuento, aparte de los descuentos que ya hay. En otros estados te dicen si te vacunas, participas en la lotería. Si te vacunas, hasta a algunas personas le dan $100 por vacunarse. Aquí hay tantas vacunas, tanta gente, que la gente ya ni se quiere vacunar. Pero bueno, lo importante resaltar es la unión entre el sector privado y sector público. Un ejemplo en Perú es como si, aparte de los lugares donde vacunan, por ejemplo, yo soy de Lima, entonces hay diferentes sitios donde vacunan, en la Costa Verde, en la Videna, etc. Aparte de esos sitios, si el gobierno le hubiera dado a todo, a diferentes cadenas de farmacias, por ejemplo, a Inca Pharma, a Mi Pharma, a supermercados como Wong, Metro, Plaza Vea, arman un espacito ahí, vas, te registras y te vacunen ahí nomás. Entonces sería mucho más fácil. Claramente, actualmente no es factible eso, por lo menos en Perú, porque no tenemos tantas vacunas como aquí, que hay vacunas como cancha, sobran, la botan, te la tiran por la ventana. Pero bueno, así que vamos allá. Como les dije, estamos viendo CVS, CVS, la farmacia. Por lo menos para mí es de mis favoritas. Como van a ver, las calles son enormes, gigantescas. Es otra forma de construir ciudad, a diferencia de Perú.
acá la primera, salió un poquito de sangre, pero eso demoró. Y bueno, gente, esa fue la vacuna. Te dan tu ficha y increíblemente te dan voucher de descuento. Y acá la segunda. Bueno, les cuento que ya recibí la segunda dosis, dormí y me desperté. Y sí, golpea un poco, así que estén atentos, estén cómodos, te mareo un poco, tengan, no sé, un par de panadoles a la mano porque sí es medio pesado. Sudas bastante y como que te duele un poco la cabeza, te duele un poco el cuerpo, sobre todo en la segunda dosis. En la primera, normal. La segunda sí golpea un poco más fuerte, así que suavena con eso. Un poco de las calles y nos vamos para la playa. Las playas de la Florida, que son espectaculares. Bueno, gente, esta es una de varias playas que tiene este balneario. Como ya les dije, estamos en Vero Beach. Y Vero Beach es uno de varios balnearios que hay en todo Estados Unidos. O sea, este que parece un pueblo picho, apitucado, con gente con plata, es uno más de varios. Entonces es lo chévere, porque todo aquí está bien hecho. Este es un balneario normal, con un malecón, como ven. Ahí estacionan los carros, el malecón, y hay más carros. Y al fondo hay un parque, donde pueden hacer tu camping y todo. Ahí vemos las casas, bonitas. Ahí un poco más picho, más chévere. Pero básicamente sí, este es uno más. Este es una de varias playas que tiene Vero Beach. Así que vamos a ver. Un muelle en construcción, como ven ahí al fondo están construyendo con su paradita para sentarse, su banquita y apreciar de toda la naturaleza. Ahí está mi papá, mi mamá. Hoy día el mar está un poco movido, entonces si por ejemplo esta playa pública no tiene salvavidas en ninguna parte, pero más allá, fondo, hay otra playa que sí hay salvavidas. Decimos venir una desértica porque no queremos nada de gente, unos amargados como. Entonces, muchos se preguntarán, Marlon, ¿por qué has venido hasta Vero Beach? O sea, ¿qué hay en Vero Beach? Precisamente no hay mucho turismo en Vero Beach porque es más balnear, una zona residencial, ¿no? Que viene a veranear acá, americanos, norteamericanos, gringos que vienen de otras partes de Estados Unidos a veranear acá. Pero ¿por qué no hemos ido, por ejemplo, a Miami? Bueno, principalmente los precios. Ahorita la economía se está volviendo a activar en todo el mundo por la pandemia, entonces no hay tanta oferta y hay bastante demanda. ¿Qué significa eso? Precios altos. Entonces, hay muchos precios altos, los hoteles, las casas están bien caras, entonces aquí no tanto. Por ejemplo, hemos estado unos 20 días acá, creo, de los cuales nos ha salido lo mismo que una semana en Miami. Eso es uno. Después, Miami, como ya les dije, está sobrecargada, hay bastante movimiento y bueno, estamos cuidándonos por el COVID. Entonces uno dice, o sea, ¿cuál? Te cuidas el COVID cuando estás en tu país, pero en el extranjero no. Entonces preferimos venir a casa, tener las dos vacunas y estar sanos y salvos.
Vero Beach es un lugar donde hay 16.000 personas, básicamente menos que un distrito promedio en la ciudad de Lima. Entonces no hay tanto tráfico de personas, etc. De ahí, las playas son básicamente lo mismo. O sea, el mar, la arena, aquí en la Florida hay bastantes algas, por eso es que ven las algas ahí. Pero, sin embargo, es buenísimo. El mar es buenísimo. Es, a comparación del que hay en Perú, es mucho más manso, a pesar de que hoy día está un poco movidito. Pero normalmente es mansito. Entonces, es las mismas playas por un precio mucho más cómodo. Aparte de que no hay tanta gente, no hay tanto turismo, y estamos viviendo la experiencia norteamericana. Vivir como... porque a mí lo que me gusta siempre es, cuando voy a un lugar, de ser más como un local, como una persona, tratar de vivir como una persona que vive ahí, no como un turista, porque qué fácil es irte a un hotel y que tener desayuno y todo gratis, o sea, ¿entienden? Entonces, bueno, ahí está. Despejado. Y en el otro, negro, oscuro. Eso significa que la lluvia viene. Ahí viene la lluvia, viene la tormenta, porque... Otra cosa que no les he contado es que, bueno, estamos en el hemisferio norte, entonces por más azul claro, cielo despejado, sol que haya, el clima es diferente. Más cerca al Ecuador es más tropical, pero nosotros en Perú tenemos la cordillera de los Andes, ¿no? Que hace que no sea el Perú tan tropical y tan esto. Esto está más en el hemisferio norte. Entonces, las temperaturas cambian muchísimo más. El invierno es invierno, el otoño, la primavera y el verano son bien marcados. Eso sí, en el verano hay lluvia de verano. Lluvias cortas, chubascos se le conoce, pero son intensas. Son como que llueve con todo, unos 5, 10, 15 minutos y ahí para. Entonces, así es. Entonces, los pros y los cons, lo bueno y lo malo de los Uniteds. Como les dije, vino la lluvia, acá pueden ver, bien intenso, pero en cuestión de minutos, 10 minutos, 15 minutos, se fue, mira. Bueno, después de la aventura en la lluvia, decidimos cambiar de playa, fuimos a la que más me gusta en este lugar, se llama South Beach, ya. Yeah. En la playa del sur. Esta era la que más me vacilaba porque combinaba el estacionamiento, la entrada, la ciudad, como un bosque tropical y la playa, súper amplia. Sí, dato histórico, Florida, los primeros que llegaron desde Europa fueron los españoles, los colonos. A lo que ahorita es la Florida. Se encontraron con mar, toda la playa, pero de ahí todo eso verde que es pantanoso, porque Florida principalmente es un estado pantanoso. O sea, hay lagartijas, serpientes, cocodrilos. Entonces era bien complicado para los colonos, para los españoles. El colonizar todas estas tierras, ¿no? Así que... dato curioso. Y ya, para terminar con la historia de Vero Beach, toda esta zona, al norte, Miami, en la Florida, era ya una vez colonizada por los españoles, que venían ingleses, venían franceses, de todas partes vinieron, era colonizada,
en los 1000, no sé, ¿qué te digo? 700, 1800. Era bastante zona de piratas. Bastante zona. ¿Por qué? Porque, o sea, claramente por aquí eran rutas donde navegaban los colonos. Y hubo un incidente en toda esta zona, no solamente en Vero Beach, sino en los pueblos y ciudades alrededor, en donde varios barcos hundieron. Barcos con oro de todas las Américas que iban hacia las coronas españolas. Se hundieron y entonces quedó como el tesoro. Hubo una gran cantidad de piratas buscando todo este tesoro, tesoro escondido. Además que para robar y hacer cosas de piratas. Y en base a todo esto se nombró a la zona como Vero, que deriva de verdadero, donde está el verdadero tesoro. Vero tesoro, donde está el verdadero tesoro. Ya pasaron los años, Estados Unidos y toda la cosa, y lo llamaron Vero Beach. Pero para que vean que todas cosas, hasta el más mínimo pequeño nombre de una pequeña ciudad desconocida para la gran mayoría, tiene nombre, tiene historia. Así que, dato. Aquí un pequeño recorrido de la casa, con un jardín al frente y otro espacio atrás de la casa, y vamos para allá. Lo importante aquí es mencionar que eran espacios amplios, cuartos con baños, todo grande, cuartos de televisión, diferentes salas, comedores, walk-in closet, cocina con todo lo necesario. Era perfecto. O sea, de básico no tenía nada, porque era mucho más que eso. Y en la parte de atrás, aparte de un jardín, contaba con un pequeño muelle. ¿Para qué? Para el yate. O sea, esto que era clase media, normal, en otras partes del mundo, por lo menos para mí, es lo máximo. Bueno, después del tour de la casa, como podrán ver, estoy sin polo porque es un calor de locos aquí. Este es un típico barrio, un típico condominio de casas de la clase media trabajadora de Estados Unidos. Ahorita van a ver a Ken, que es el que nos ha alquilado la casa. Ya es un jubilado que alquila esta casa, pero ha trabajado normal y miren, tiene su casa grande, tiene su bote, su muelle, su río, vive tranquilo. Así que una cosa es loco, como es chocante la diferencia, ¿no? Como una clase media, clase una casa más del montón, es para, por ejemplo, para mí, fichazo. Y eso que esta es, no es precisamente de las mejores casas, es una más. La de los vecinos es mucho más grande, mucho más bonita y miren, tiene bastante espacio. Hemos dormido 2, 3, 4, 5, hasta 6 personas pueden vivir en esta casa cómodamente. Y para que vean que hay mucho por hacer. Good morning. It's been such a wonderful thing having this beautiful family from Peru visit us here in Vero Beach. I refer to it as heaven on earth. It's warm in the summer, but real heaven in the wintertime. Y'all come see us. You promise you will love the small town of Vero Beach. It has more to offer than most small towns. Live theater, all kinds of historical events here. You know, the treasure fleet crashed on our shores and left a lot of treasure in 1715, over 400 years ago. And there's the SEAL Museum here, National Navy SEAL Museum in Fort Pierce, not far away. The Mel Fisher's Museum in Sebastian, with where all the treasure artifacts are and some history about the Spanish fleet. Live theater here, beautiful beaches, come see us, you'll love it. Bueno, como acaban de ver a Ken, que les ha contado que Vero Beach, como les dije en la playa, Vero Beach es uno de los pueblos de toda la zona con bastantes tesoros españoles. Es un pequeño pueblo, o sea, se llama Vero Beach City, Vero Beach, la ciudad de Vero Beach, pero es más como un pequeño pueblo con bastante que ofrecer, teatros, museos, y playas buenísimas, mucho más barato que en una metrópolis como Miami. Así que si tienen la oportunidad de venir a Vero Beach o cualquiera de los alrededores en vez de ir a Miami, háganlo. O sea, no te digo que no vayas a Miami, por supuesto.
centro turístico. Pero vale la pena, vale la pena quedarse en vez de 4 días en Miami, 8 días en un pueblo, en un lugar así, y vas a Miami a visitar, etc. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de Vero Beach. Ya nos vemos más adelante. Ah, sí, no te olvides, mis redes aquí, El Cuchito, en YouTube tengo más videos, estamos comenzando los videoblogs, recetas, en Instagram trato de ponerlo todos los días. Y nada, ahora sí, nos vemos.